¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Conciencia, un programa que pretende ser una especie de rendición de cuentas para explicarle a todos ustedes y todas ustedes cómo invertimos los dineros en las universidades públicas, particularmente en la temática de investigación en ciencias de la salud y ciencias eh, básicas. El día de hoy nos acompaña la máster Margaret Pinock Bramford. Ella es investigadora y docente de la Universidad Nacional, particularmente en el laboratorio estudios ecotoxicológicos del IRET. Bienvenida, Margaret, a nuestro eh, programa. Muchas gracias por la invitación. Comencemos por explicar de nuevo qué es el IRET. Hemos tenido otros investigadores, pero probablemente nuestros televidentes y nuestras televidentes no recuerdan lo que es el IRET. ¿Qué es el IRET en, en, en la una? Porque cumplen una función primordial y los vamos a convencer después del programa suyo. El IRET es el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas y desde los años 90 ha venido trabajando en lo que es la problemática ambiental para ver cómo podemos eh, eh, aportar nuestro granito de arena para para mejorar este ambiente en el que nos desenvolvemos todos. Y como la palabra o el título bien lo indica, sustancias tóxicas. Ustedes están concentrados al estudio o, o evaluación del efecto de las sustancias tóxicas en el ambiente, en, el ambiente, en términos sí. generales. Y usted mencionó los 90, s es aproximadamente esos 94, si la memoria no me falla. Sí, ahora. por ahí del 94 empezó como programa y en 1998 ya pasamos a ser instituto. A ser instituto en la Universidad Nacional. Nacional. Margarita, a propósito, ustedes desarrollan dentro de muchos proyectos, uno por el cual decidimos eh, invitarla a usted, impacto de los plaguicidas en el recurso hídrico en la zona baja de la cuenca del río Tempisque Palo Verde. Sí. ¿Cómo nace este proyecto? ¿Qué, ¿Qué los lleva a ustedes a desarrollar este proyecto? ¿Cuál es la sospecha de que tenemos un problema de contaminación en la, en la parte baja del, de la cuenca? Bueno, desde hace muchos años el instituto ha venido trabajando en lo que es el impacto de, las, de la agricultura sobre los ecosistemas. Ha hecho varios trabajos en el Caribe y también ha trabajado en la parte de, de, de Guanacaste, lo que es el área de Palo Verde. Y sí se ha venido eh, detectando algunos agroquímicos dentro del, dentro del agua que utilizan para el riego de los cultivos. Entonces, este proyecto... Y que nació en el 2009, se ejecutó desde el 2009 al 2011, nace como una inquietud de qué es lo que seguía pasando, cómo estaban siendo afectados los organismos que están en esa zona, si los, los tóxicos están llegando al parque o no, qué, qué tipo de, de. En la, en la cuenca del Tempiez, que estamos hablando de cultivos como arroz, caña de azúcar. y pasto. Y, 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 y pasto. ¿Y se utiliza indiscriminadamente plaguicidas y haga, en general agroquímicos? Sí, sí. diestra y siniestra, como diríamos. Sí, en el diagnóstico que hicimos previo al, a la ejecución, ejecución del proyecto se detectaron eh, cua, 42 ingredientes activos. Entre ellos predominan los herbicidas, con diecis, 16 de ellos, 11 insecticidas, 11. Fungicidas, eh, dos rodenticidas y dos bacterias. Estamos hablando de los muestreos en aguas que ustedes han hecho propiamente. Eso fue el diagnóstico, eh, que se entrevistó a los okay, agricultores okay. para saber, para sondear, por así decirlo, qué es lo que, estaba ¿Qué es lo que estaban utilizando. utilizando. Pero, sí. pero en los estudios que ustedes realizan en las aguas del Tempisque, ¿aparecen muchos de estos ingredientes o, o, o obviamente se, se dispersan o se distribuyen en diferentes estratos del ambiente? Exactamente. Eh, hicimos análisis en diferentes puntos, no solamente en el río Tempisque. Eh, se hizo muestreos en dos canales: en el canal donde ingresa el agua, el, el sistema de riego, a los, a los cultivos agrícolas. En el dren de salida, se hizo también el, eh, toma de muestras en la quebrada barbudal. Cabullo arriba, cabullo abajo y en el cauce viejo del río Tempisque, así como en tres sistemas, eh, tres humedales, que fueron la Laguna Palo Verde, el, la Bucana y, la, y el, el Drain de Poza Verde. Estoy, estoy pensando, al igual que nuestros y nuestras televidentes, de que cómo es posible que en un parque nacional nosotros tengamos presencia de, 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 de agroquímicos. Obviamente son las zonas vecinas del parque, del parque Nacional Palo Verde donde se siembra. Recientemente estuvimos por allá y, y uno puede constatar de la cantidad de, de arroz y de, y de caña y, y pastos que hay en los alrededores del parque. ¿Pero ingresan todos estos agroquímicos propiamente a los humedales del, del, del Parque Nacional del Palo Verde? Tal vez no todos, pero sí algunos. Eh, hay diferentes fuentes de dispersión, ¿verdad? Eh, los, los agroquímicos pueden ser transportados por el viento, por el agua, por los mismos organismos, el caso de las aves, o, o cuando aplican las fumigaciones aéreas. A, antes de entrar a, a, a resultados propiamente del proyecto de ustedes, Margaret, que, que en esas encuestas que ustedes realizaron, esos contactos con los eh, pobladores o usuarios uh -huh. de esos agroquímicos, que, ¿Qué, ¿Qué piensan ellos al respecto? ¿Ellos tienen algún grado de preocupación con el uso de estos agroquímicos? ¿O piensan que es la única alternativa para mejorar el desarrollo de sus cosechas? ¿Cuál es la percepción de ellos con respecto a los químicos? Algunos, algunos piensan, pues, que la única forma de, de tener una buena cosecha es, es, es agregando químicos. químicos. Y no solo eso, porque esa es la idea que les, que les venden. Eh, Muchos eh, vendedores de agroquímicos eh, lo que hacen es cada vez más inducirlos al uso de diferentes sustancias químicas. Hay algunos que, que, que tienen la conciencia de que no debe ser bueno ni para ellos ni para el ambiente, pero lo que ellos dicen es, ¿qué hacemos? Necesitamos producir, necesitamos eh, eh, obtener dinero para alimentar nuestras familias. ¿Y, ¿Y qué pasa con todos estos nuevos conceptos de, de cosechas orgánicas o productos eh, orgánicos? ¿Se han hecho experimentos en esta zona de que si no hay agroquímicos, no hay cosechas? ¿O qué, ¿Qué piensan ellos al respecto de, del no uso de químicos en sus cosechas? Bueno, sé que, que se han hecho, en algunas otras zonas hay agricultura orgánica donde se ha, ha estado funcionando. Eh, si el cambio no es de la noche a la mañana lleva su tiempo. Hay que educarlos en ese sentido. El cambio es paulatino, por lo que los beneficios que ellos van a tener no va a ser a corto plazo, va a ser a largo plazo, y eso implica pues esperar, esperar un lapso determinado, y ellos necesitan alimentar a sus familias todos los días. Claro. Entonces ahí está la, la, la diferencia. Ahí está la diferencia. Tenemos que ir a una pausa, ya regresamos con todos y todas ustedes. Continuamos con Conciencia, hablamos con la Máster Margaret Pinock, investigadora y docente en la Universidad Nacional, particularmente en estudios toxicológicos del IRED. Margaret, al cerrar el segmento anterior estábamos hablando del, del, del principio de agricultura orgánica en estos eh, pobladores en los alrededores de, 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 de Palo Verde. Y usted prácticamente mencionaba que es una lucha contra el tiempo, eh, que ellos necesitan producir más rápido y supuestamente conceptualizan de que los productos orgánicos toman, toman más tiempo. Eso, eso fue lo que le comprendí. Ahora usted me mencionaba en la pausa que realizábamos de que el IRET también tiene cierta, cierto interés en estudios de agricultura orgánica. coméntenos un poquito al, al, al respecto. Sí. dentro del iret tenemos varias áreas. el área ambiente al cual pertenezco está el área de salud. está el área de química y el área de lo que es diagnóstico y alternativa al uso de plaguicidas. el área de diagnóstico lo que hace es hacer encuestas diagnosticar cuáles son las sustancias que están siendo utilizadas en, en los diferentes sectores agrícolas y el área y la otra parte que es alternativa tratar de trabajar con los trabajadores para mostrarles otras opciones de cultivo por ejemplo el cultivo orgánico o el cultivo una producción limpia con menos sustancias eh, contaminantes. Yeah. Y, y, y algunos resultados positivos en ese sentido. O sea, ¿es fácil convertir a un usuario, estoy hablando de un agricultor, usuario de agroquímicos, convertirlo a agricultura orgánica? Eh, mi percepción es que no es tan fácil. No es tan fácil. No es tan eso, fácil. eso es lo que yo pensaría también. Y, y, y muchas veces los pequeños agricultores sí si quieren, pero las grandes transnacionales o las grandes empresas, pues su interés primordial es la producción que a la larga redunda en colones, ¿verdad? Entonces, no es tan fácil. Sin, sin embargo, los productos orgánicos se venden a un mejor precio, por, casualmente por todas las dificultades. A mí me parece que podría estar relacionado con un tema de, de, de educación o sensibilización que perfectamente el IRED podría llevar a cabo ¿verdad? Sí, con, con muchos de estos sí. de esos habitantes. No, no solo eso, también el, el mismo consumidor, la demanda que el, el consumidor imponga va a, por, por así decirlo, forzar a que se dé más la producción orgánica. Pero mientras nosotros como ciudadanos eh, no exijamos tener esos productos de, de mejor calidad, pues, pues vamos a seguir con, con este uso y intensivo. Y eso es totalmente y válido intensivo. y cierto, puesto que... En nuestro, nuestros alrededores, las personas eh, eh, cercanas a nosotros prefieren el precio más barato, aunque esté lleno de, de, de químicos. Y yo eso lo he visto, sí, digamos, en diferentes sí. supermercados cuando uno está comprando. Sí. Que el orgánico, por lo general, tiene un precio más elevado, como comentábamos anteriormente, y se van por el precio más bajo, aunque sean 100 colonias, 200 sí. colones. ¿verdad? Pero yo creo que está cambiando. Yo siento que. Queda un... Tal vez pequeño, pero hay un cambio ya en que hay un poco más de conciencia y yo escucho más a la gente hablar de eh, busquemos lo orgánico. Es un poquito más, más caro, pero busquemos lo orgánico. Pero también depende de la situación económica, también, claro. que sabemos que dentro del país esa situación no es nada fácil. Claro. Entonces. En, en, el, en, en el IRED se caracteriza por, por estudios interdisciplinarios: ¿Sí? varias profesiones participando en un mismo proyecto. Coméntenos un poquito cómo funciona en ese sentido y qué tipo de profesionales tenemos en el IRET para luego aterrizar casualmente al proyecto de ustedes. Sí, el, el estudio del ambiente y de las sustancias contaminantes en el ambiente pues requiere de varias disciplinas. Para, para entender un poquito cómo están eh, cambiando las, las, las condiciones, cómo se degradan las sustancias, etcétera. Por eso es que en el Ired siempre hemos creído que es importante que lo, los estudios sean de varias disciplinas, integración de varios profesionales con diferentes puntos de vista. Principalmente cuáles, eh, Margaret? Tenemos dentro del Ired biólogos, microbiólogos, químicos, eh, médicos, eh, agrónomos, me imagino agrónomos por supuesto. Eh, ingenieros forestales interesante Entonces, y todos participan en un, en un proyecto con sus diferentes instancias dependiendo académicas? del proyecto dependiendo del proyecto y la necesidad del proyecto ahí va a estar digamos ligado el, el, el biólogo con el químico con el agrónomo en su y proyecto general, particularmente ¿qué, qué, qué diferentes disciplinas están participando Biólogos, químicos, el agrónomo. ¿Usted tiene formación en? Biolo, en, biolo, en, en biologa, ¿Usted es bióloga? Bióloga. Sí. Biolo, sí. En aguas, Espe con especialidad eh, en aguas. Bióloga de la Universidad Nacional, en ah, bióloga tropical. Tropical. Sí, pero me he especializado un poquito en lo que es el estudio de la ecotoxicología en, en organismos acuáticos. Excelente. Volvamos a, a, a su proyecto y convéntenos de forma muy simple. Los principales hallazgos que ustedes han encontrado en, en esta temática de plaguicidas en aguas del río, del río Tempisque? Sí, como le mencionaba anteriormente, se, se, se hicieron estudios en nueve puntos. Eh, digamos, desde la entrada al, al área Bagací hasta entrar al Parque eh, Nacional eh, Palo, Palo Verde. Verde. Se, se muestrearon dos canales: el canal de entrada donde se, se encontró pues una vez... Tal un vez si explicamos lo que es un muestreo, es toma de aguas, cierta cantidad de agua que ustedes se traen al laboratorio para los análisis respectivos. Bueno, pues, los muestreos que hicimos, hicimos varias o sea, cosas. Se hacen in situ. Hicimos varias cosas. Toma de muestra de agua para llevar al laboratorio para hacer análisis químicos. Dentro de estos análisis químicos se hicieron análisis de residuos de plaguicidas y se hicieron análisis de nutriente. Toma de, de sedimento también para hacer análisis de residuos de plaguicidas, eh, textura, composición del, del sedimento. Se tomaron muestras de agua para hacer pruebas de toxicidad dentro del laboratorio, pero también se hicieron estudios en el campo. Se llevaron algunos organismos de laboratorio eh, que eran las Dafnias, las pulgas de agua para hacer eh, experimentos in situ de trasplante. Se expusieron por 24 horas, después de 24 horas se midió la, la mortalidad y después se hizo una prueba de función, alimentarlos para ver cuánto estaban afectados y si consumían la misma cantidad de, 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 de alimento, en este caso de microalgas. Excelente. Sí. Perdone que le interrumpe, Margaret, tenemos que ir a una segunda pausa y regresamos con todos y todas ustedes. Continuamos con conciencia, hablamos el día de hoy con la máster Margaret Pinok, investigadora y docente de la Universidad Nacional. Cuando la interrumpí, al terminar el segmento anterior, Margaret, usted nos estaba explicando toda la parte metodológica, mencionó las pruebas de toxicidad, pero hay otras cosas interesantísimas que ustedes están haciendo in situ, en, en, el lugar, de, en el lugar de los hechos. Sí, además de los trasplantes eh, de, de, de los dáfnidos. En el campo también se llevaron dos especies de peces que se colocaron en jaulas dentro de, los, dentro de cuatro puntos de muestreo y se dejaron por un periodo de 48 horas. Luego se colectaron, se determinó cuál había sido la mortalidad. Va, vamos a ver si lo entiendo bien. Peces cultivados en el laboratorio uh -huh. se llevaron al, uh -huh. al ambiente. Al ambiente, sí. Se expusieron por un periodo de 48 horas en, en, en jaulas. En Obviamente jaula. los peces no se podían salir de las jaulas. Y luego las recogemos, eh, se disectan y se hacen estudios de marcadores biológicos, para ver si hay algún efecto de, de lo que está pasando en ese periodo en el agua, si lo, si, si causa algún cambio dentro de y, los y, marcadores. Cuéntenos qué encontraron en este sentido. En, 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 en los en lo nueve sitios habían peces de esta, de esta naturaleza? Cuatro, en cuatro en, sitios, en cuatro porque sitios. si eso es un, nueve sitios, quedaría casi que imposible, imposible. porque ya con cuatro sitios disectar. Mucho trabajo. Uh -huh, exactamente. ¿Y cuántos peces llevan a cada sitio? Llevamos, eran por jaula, una especie eran creo que cinco y en, y en la otra especie ocho. Okay. Y tres jaulas diferentes, por ahí de 24, 15, 24. ¿Y esos pesos. estudios de marcadores que revelaron entonces? Por ejemplo, se vio que ahí, eh, en uno de los sitios que no estaba tan impactados, vimos efectos sobre los niveles de la actividad de, de la colina esteraza. En los sitios más impactados, como era el cabullo abajo, el cabullo sucio que le, que le denominamos, eh, pues encontramos que si hay, si hay algún efecto en los biomarcadores que analizamos, también ¿Eso de las colinesterasas es una medida indirecta de presencia de químicos corporales? No, es, ¿verdad? es un, sí, medida indirecta de la exposición a algunos químicos, químicos. Como, como son los órganos fosforados y los carbamatos. Correcto. Mm -hmm. y, y, en, ¿Y en los cuatro sitios de muestreo aparecieron el, niveles de en, colinesterasas alterados? En, en un sitio en una especie principalmente. Porque también este, este proyecto no solo estábamos buscando, digamos, eh, contaminación, sino que estábamos probando metodologías también. Metodologías para que posteriormente se utilicen en, en otros proyectos, en otras zonas donde hay exposición a estos plaguicidas donde hay uso intensivo y extensivo de, de gran cantidad de químicos. Entonces, la idea de este proyecto no solo era detectar sustancias, sino probar diferentes metodologías eh, que estuvieran bien y poderlas utilizar en, otro, en futuros proyectos. Margaret, ¿el efecto de deforestación cómo afecta, aumenta, disminuye? ¿Cuál es la relación de deforestación, destrucción de hábitat? con respecto a toda esta temática de agroquímicos en, en, en aguas o en, o en el ambiente, en términos generales. Obviamente, para tener grandes extensiones de cultivos de monocultivos, hay que deforestar o deforestan, cortan los árboles. Es más, en, en estos muestreos del año pasado y antepasado que anduvimos por la zona, vimos varias eh, corta de árboles que denunciamos a, los, a, a parques. Porque cómo es posible que el... Poco restante de bosque que había en, en muchas zonas ya lo estaban convirtiendo a áreas para cultivo de, de caña de azúcar, por ejemplo. Entonces, la deforestación va implícita en estos monocultivos. Al deforestar quedan los suelos expuestos. Entonces, cuando llueve, es más fácil que, las, que, que los químicos sean arrastrados a las corrientes de agua. Entonces, por ende vamos a tener una mayor erosión ahí del, dentro del agua y también que va a arrastrar estas, estos tóxicos. Ahora que usted denunció eh, mencionó la palabra denuncia, ¿a dónde van los proyectos de ustedes? ¿Ustedes hacen denuncias pertinentes a las instancias gubernamentales con respecto a lo que están encontrando? o ¿Cuál es el impacto de los estudios de ustedes en el IRET con respecto a saneamiento ambiental? Eh, que toda esa parte es extremadamente eh, importante, no es solo... Documentar y decir las aguas están contaminadas, sino ir, ir, ir un tanto más allá. Entonces, uh -huh. ustedes actúan a nivel de denuncias. ¿Cuál, cuál es el impacto político, si, si, si se podría utilizar esa, esa expresión, de los estudios realizados en el IRET? En el caso de este estudio en particular, nosotros eh, devolvimos los resultados a los funcionarios de Parques Nacionales. Tenemos todavía pendiente hablar con funcionarios del Senara. Eh, Sí les hicimos ver lo que se había encontrado. Eh, hemos devuelto, digamos, resultados a nivel ya más eh, científico, en congresos, en, en seminarios, en simposios. Pero sí la idea es los actores principales donde hacemos el estudio, que ellos sepan qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos casualmente encontrando. Eso me quería preguntar, ¿la Todavía, nos falta, de todavía los nos falta también... Eh, trabajar, hablar con los, con los mismos productores. Sí, Esa parte, pero, pero está contemplada como uno de los es, objetivos sí, importantes de ustedes, sí. para ver si se cambia la percepción del uso de los, de los de agroquímicos. Los, sí. y, y a nivel de MINAET, no solo Parque Nacional, sino a nivel de, de, de MINAET, que se tomen las medidas pertinentes para regular ese, MINAET y Ministerio de Agricultura y Ganadería. Sí, de hecho, es, este proyecto, una de las de los objetivos o, o pretende, ¿verdad? Que con los resultados, las metodologías que hemos eh, desarrollado, hemos eh, probado, que se sigan haciendo otros estudios. Y no solo eso, que las entidades de gobierno tomen cartas en el asunto y que establezcan medidas para optimizar el uso de los, de los agroquímicos. Si no, lo mejor sería eliminarlos, pero si no se pueden, entonces por lo menos optimizar. Optimizar lo que es el uso del, del territorio. Eh, proteger lo que son el bosque ribereño, que sabemos que eso es sumamente importante para, para los cuerpos de agua y para todo lo que es el ecosistema, la dinámica de los ecosistemas. Y también que se optimicen los métodos para cuantificar, los, las diferentes sustancias que se, que se están utilizando, porque muchas veces los límites de cuantificación son, son muy, mucho más altos de los niveles que se, que, que se encuentran en el medio. Claro. Entonces, la idea, la idea es, es, es como promover en varias, varias instancias que se vayan mejorando eh, tanto la investigación, Hacer más investigación, y pero que también las entidades gubernamentales tomen cartas en el asunto. Un mensaje final: ¿cuál es la importancia de que las universidades públicas dediquen investigación en esta temática en particular? ¿Debemos hacerlo en instancias públicas, eh, las universidades públicas, o, o tienen que ser otras instancias eh, del gobierno, por ejemplo? Pues la, las universidades estatales, pues su. Uno de sus fines, ¿verdad?, es hacer investigación eh, mediante el método científico y presentar a la comunidad, a las instancias gubernamentales, los, los resultados tal cual. Eh, y nosotros. Algo, y, y algo fundamental ahí es, es la independencia y la imparcialidad sí, que va a existir sí, en esa investigación. Exactamente, exactamente Excelente. Sí. Margaret, muchísimas gracias. Muchas Muy interesante gracias, lo que ustedes gracias. están haciendo. Ojalá no, no solo lo hagan con las aguas del Tempisque, sino. Con muchos otros ríos en, en nuestro país. Y lo más importante, que el, acción, que, que el gobierno tome acciones pertinentes y oportunas e inmediatas en este sentido. Sí. Muchos sí. éxitos. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias también a todos y todas ustedes. Los y las invito a que continúen con la programación de Canal 15 de la Universidad de Costa Rica.